Evening. Hello, hello. Hi. Good evening. Hi, how are you today? Good evening. Hi. Good evening. Yeah. Hi, how are you doing? How's everything? Very good. Very good. Fine. Nice. And the rest of you, how are you doing? Very good. How are you? Pretty good. Thank you. Thank you so much. So, I see that some of you have been checking the platform, some of you have been doing the midterm exam, and the rest, ¿cómo van con el examen, con los demás de la plataforma? Yo ya la terminé. Ya yo también, ya la terminé. Really? Wow, congratulations. ¿Ya bajaron el certificado? No. No? Okay. No. Acuérdense de hacerlo antes de que finalice el curso, porque a veces, bueno, tuve un caso hace poco de alguien que quería imprimir el certificado, que el módulo terminó hace como 2 semanas y ya no puede porque la plataforma se cierra. Entonces tiene que, por lo menos, si no lo pueden imprimir ahorita, descargarlo. No lo vayan a olvidar ese paso, es muy importante. Si ya media vez terminen la plataforma, se van ahí donde está su progreso y ahí dice Request Certificate. Es decir, dice la palabra Certificate, es que usted solicita su certificado. Eso es cuando ya termina la plataforma. Ahí usted le da clic y le aparece su certificado, entonces le da Descargar o Download. No sé si está en inglés o en español. Ok. Ok. Okay, so today we're going to start the unit or section number 4, as I told you yesterday. And in these sections, we're going to be talking about clothes. And I know that you have some previous vocabulary, maybe. Well, I'm sure you have some. Okay, voy a mover para acá. Creo que estamos por acá. Okay, clothes. Clothes, it means ropa, clothes, clothes. No. Hat. Okay, that's the first. This is a hat. Hat. Sombrero. Hat. Yes. Cap. Cap. Hat. Yeah, this is a cap. 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 This is called beret. 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 This is a ver si se acuerdan qué es esto. Scarf. 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 Yes, that's a scarf. Scarf. This it's a tie. 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 Yes. Tie. Shirt. 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 Blouse. 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 T-shirt. 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 Ajá. Asegúrense de hacer sonar un poquito la I. T-shirt. T-shirt. Ajá, t-shirt. Para que no suene como teacher, la profesión, sino que hay que hacer sonar esa ahí. T-shirt. Ajá, t-shirt. 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 Ajá, es t-shirt. 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 Excellent. T-shirt. Excellent. T-shirt. You got t-shirt. It. T-shirt. Okay. Excellent. Okay, next one is jacket. 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 And this jumper. Is a jumper. 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 Suit. Suit. Teacher jumper, ¿qué es? Suit. Yes, había una pregunta ahí. Jumper es como un suéter. Como chumpa. O es una como chaqueta. Ese es como un,
Ay, como... Impermeable. Mm-mm. Como las chumpas que decimos. ¿El jumper? Sí. No, es un, como un suéter de... Suéter de lana, jumper. Ok. Uh-huh. Suit. 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 Ajá. Suit. ¿Han visto esa palabra escrita o...? Sí. Ajá. Pero es... Es el traje. Es el traje completo. Suit, sí. Suit se refiere a un traje completo, a un chaqueta y falda, chaqueta y pantalón, es un traje, ¿verdad? Suit. Y se pronuncia así, suit, es traje. Yo pensé que chaqueta era el traje de unido, pantalón y camisa, o chor y camisa, que es unido en una sola pieza. ¿Jumper? No, es el jumpsuit o bodysuit. Ese es un jumpsuit o bodysuit. Y también lo que usted dice que es una sola pieza, que también hay uno que se llaman overall. Overall. Ajá. Okay, esta palabra tiene la pronunciación, si nos referimos al traje de ropa, traje es suit. Si decimos suit, así como está ahí, suit, es una habitación de hotel, suit. Pero se pronuncia suite, la habitación. Así, sí, habitación. Se escribe igual. Se escribe igual, solo que la pronunciación cambia. Si usted, suite. Ajá, si se refiere a una habitación de hotel, la pronunciación es así como se escribe, suite. Y si es a un traje, la pronunciación es suit. Suit. Yes, suit. Okay. Dress. 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 Belt. Belt. Dress. Uh-huh. Belt. Belt. Skirt. 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 Okay, that's skirt. Skirt. Uh-huh. Skirt. Now, next coat. One. Coat. Coat. Yes, coat is abrigo. Es un abrigo. Coat. Coat. ¿Y Jessica? Coat. Coat. Jessica, do you have a question? Hello, Jessica. Okay, veo que levantó la mano Jessica, pero no le... Okay, ya habilitó su micrófono. A mí me pasa que... ¿Cómo pasa aquí? Creo que tiene problemas de conexión porque le escucho como entrecortado. No pasan las imágenes, que se ha quedado trabado. Yo oigo. Igual tengo mala señal, oigo entrecortado, se me ha quedado trabado esta cosa. No pasa. Así que me voy a hacer un ratito y voy a volver a entrar entre un momento. Sí, pueden hacer eso, sálganse y vuelvan a entrar. Y igual les voy a mandar la presentación y pueden consultar nuevamente la clase. Pero traten de hacer eso, sálganse y vuelvan a entrar porque todavía no he tomado la foto de la asistencia esperando que se conecten más. ¿Ya les mejoró el inter? Yes. Okay. Okay, nos quedamos aquí en code. Y quiero ver asistencia. Por si se me va alguien. Okay, aquí tenemos code, que dijimos que es abrigo. Raincoat, este es un abrigo para la lluvia. Rain es lluvia. Raincoat. Raincoat, abrigo raincoat. Para la lluvia. Raincoat. Glove. Raincoat. Those are gloves. 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 Yes. Guantes. Guantes. And this one? Mittens. Mittens. Son diferentes, ¿verdad? Estos son... Solo tienen separado el dedito pulgar y de ahí están todos
Como los de cocina, entonces mitten. Mitten, ajá. Sweatshirt. Sweatshirt. Esta es una sudadera. Sweatshirt. 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 No entendí muy bien la pronunciación. ¿De este? Sí. Sweatshirt. 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 One more time. Sweatshirt. 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 Tracksuit. 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 ¿Ese qué es? Tracksuit. Es un traje para hacer deporte, ajá, como para correr, para salir a trotar. Es un traje deportivo. Dressing gown. Dressing gown es como un camis. Dressing gown. Como un camisón de hombre. Es como un salida de baño. Ajá, las usan, pero como de noche o para andar en la casa. Como pero una bata. Es como una bata. Una bata. Dressing gown. Dressing gown. Bathrobe. Y esta sí es para salir del baño. Esta es como una toalla. Esta es bathrobe. 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 Pajamas. 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 Oh. Nightgown. Nightgown es el camisón. Nosotros decimos camisón. Yes. Nightgown. Nightgown. Yes. Nightgown. This one is easy. It's jeans. 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 Uh-huh. Jeans. Okay. Let's continue. Ay, se trabó esto. Trousers. Trousers. Esto es lo mismo que pants. Son pantalones. Mm-hmm. Como pantalones formales, casuales. Trousers. Shorts. 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 Trunks. Trunks. Esos son como bermudas. Trunks. 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 Swimsuit. 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 Traje de baño. Sí, traje de baño. Socks. Socks. Socks, medias. Calcetines o calcetas, medias y socks. Boots. And this one is boots. Boots. Yes, boots. Boots. Wellies. Wellies. Wellies son estas botitas de hule. Wellies. Shoe. Shoes. Trainers. Trainers. Sandals. 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 Flip-flops. Flip-flops. Son las ya jeans. Flip-flops. Flip-flops. Slippers. Slippers son las pantuflas. Slippers. Okay, and here we finish the presentation. And remember that I will send this a presentation to the group later on. And this is the material that you have in the platform. Well, what you have in the platform is similar. You will see most of this vocabulary here. So we have divided in two sections. Clothes for work and clothes for leisure. Yes, clothes for work and clothes for leisure.
Ok, la ropa que usamos para el trabajo, ese es clothes for work. Ok. Y la otra es como la ropa de nuestro tiempo de ocio, de tiempo libre. De descanso. De descanso, eso es, a eso se refiere leisure. Ok. Leisure. Ok, let's listen to the audio. It's okay, más la mayoría de esa la tienen ahí en la presentación, solo creo que es high heels, sneakers, creo que no están ahí. Okay, let's listen. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, exercise 1. Word power. Close. Part A. Listen and practice. Close for work. Tie. Tie. Shirt. Shirt. Belt. Belt. Coat. Coat. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Suit. Suit. Shoes. Shoes. Scarf. Scarf. Blouse. Blouse. Skirt. Skirt. High heels. High heels. Raincoat. Raincoat. Dress. Dress. Clothes for leisure. Hat. Hat. Sweater. Sweater. Gloves. Gloves. Jeans. Jeans. Boots. Boots. Cap. Cap. T-shirt. T-shirt. Shorts. Shorts. Socks. Socks. Sneakers. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Swimsuits. Swimsuits. Okay. That's the vocabulary you have in the platform. And also, with this vocabulary, we practice the colors. Teacher. Yes? En la presentación, cuando escribieron pijamas, estaba mal escrita. No sé si está bien así en esto que acaba de presentar o en la presentación, porque ahí tenía la P, la Y, J-A-M-A. Sí, son dos formas. Este material, casi siempre el material que encuentro es material con inglés británico. Y a veces el inglés británico difiere un poquito del americano. Por ejemplo, la palabra color. Colors. Eso es inglés británico. Esto es inglés americano. A veces se escribe diferente dependiendo de qué inglés es. Es un poquito diferente. Y porque también los tenis, en la presentación había trainers. Trainers. Y en esta sneakers. Ajá. Trainers o sneakers. Ya los mismos. Ajá. Es lo mismo. ¿Sí? Okay. Sí, okay. Es lo mismo. Solo es. A veces encontramos eso y es bueno saberlo también. Igual la pronunciación a veces es un poco diferente, sí. la británica y la americana. Pero no habrá problema al momento de escribir, que escribamos americano y británico la misma vez. Ah, bueno, en la plataforma, sí. En la plataforma póngalo así como le aparece en la fotito. Ahí les mandé la foto. Ahí tienen la foto de la ropa. Así que en la plataforma póngalo como les aparece ahí en la plataforma, no escriban del otro material, que eso es solo material extra. Que siempre tiene que ver con los temas, ¿verdad? Pero sí, eso es como algo adicional. Ok, let's practice the colors. Let's listen and you can repeat at home. Page 23, exercise 2, colors. Part A. Listen and practice. White. Light gray. White. Light gray. Gray. Dark gray. Dark gray. Beige. Beige. Light brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Black. Black. Red. Red. Pink. Pink. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Light green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Light blue. Light blue. 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 Blue.
Dark blue. Dark blue. Purple. Purple. Okay, do you have any question about vocabulary? Esto está fácil, ¿verdad? Si quieren decir que un color claro, solo le pone la palabra light. Como gris claro, light gray. Café claro, light brown. Light brown. Ajá, si es verde claro, light green. Celeste o azul claro, light blue. Okay. Y así, igual si ahora quiere decir que es un color oscuro, le antepone la palabra dark. Dark. Ajá, por ejemplo, dark. Gris oscuro, dark gray. Dark brown. Café oscuro, dark brown. Verde oscuro, green. Dark green. Dark azul blue. Oscuro, dark blue. And that's easy for us. Okay. Let's look at this conversation. It's also part of the content that we have. It's a disaster. Okay, let's look at the picture. Wow. They are at the laundry. Laundry. I suppose, yes, they are at the laundry. They are washing the clothes and the machines. But, well, she looks angry. Mm-hmm. She's angry. And she's like, she's worried. Ah, something happened here. Okay, we're gonna listen the conversation, listen pronunciation, and pay attention to new vocabulary, and then you can ask for the meaning of the new words. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They're mine. Sorry. Okay. Questions about vocabulary? No teacher. No questions? Let's see. For example, what is the meaning of dry? Seco. Que está seca. La ropa está seca. Ajá, ya la ropa está seca. Abajo, mine. ¿Qué significa? Mine. Yeah. Mine. Okay. Mine es un posesivo. Nosotros hemos visto el adjetivo posesivo que es este, my. My. Es adjetivo, son parte de la gramática. Este es adjetivo posesivo, my. Y el mine es possessive pronoun. Es un pronombre posesivo. Es lo mismo que decir my. Solo que se escribe diferente y también la posición gramaticalmente cambia. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y después, en este tema van a ahora tener... Ahora lo vamos a ver. ¿Hoy? Ahora lo vamos a ver, pensé que era la siguiente clase que los íbamos a ver, como en la plataforma, si está después de esta, de las cloud, está eso de los pronombres posesivos. Ajá, como, bueno, esta semana tenemos que terminar la sección 4, ustedes ya tienen que tener terminado también el examen y ir a la par con la plataforma. Y ya la otra semana es la última de clases y tenemos que terminar la 5. Entonces, ahora voy a empezar porque este tema yo lo divido en dos partes. Okay. Porque es mucho contenido. Entonces no lo alcanzamos a ver en una hora. Por eso ahorita vamos a practicar la conversación
y luego vamos a ir a este tema que okay. Es un poquito extenso, entonces por eso lo voy a empezar a ver ahorita. En inglés existen estas dos cosas, possessive pronouns y possessive adjective. Les voy a medio explicar un ratito, rápido. Ok, Liz. This is my blouse. Esta es mi camisa. This is my blouse. Ok. Normalmente acá vemos este es el possessive adjective. Estoy diciendo lo mismo en ambas oraciones. Yo estoy diciendo lo mismo. Me refiero a algo que me pertenece a mí. Solo que en una estoy usando un adjetivo posesivo y en el otro un pronombre posesivo. Ambos se refieren a que algo me pertenece a mí, esta blusa. Normalmente el adjetivo posesivo, si yo me refiero a algo que me pertenece a mí, es my, y tiene que ir seguido de un nombre. Acuérdense que un nombre es cualquier cosa, ¿verdad? Un animal, una cosa, cualquier cosa. Entonces el adjetivo posesivo va seguido de un nombre, porque no puedo decir this is my, my qué. Mi que tiene que haber un algo después de él. This is my blouse. Hay un nombre después del adjetivo. Ahora, en el pronombre posesivo va al final, casi siempre van al final de la oración. Y el objeto del que estamos hablando va antes. ¿Ok? Se fijan el orden aquí. This blouse is mine. Mine. Como que decir mi y decir mío. Esta es mi blusa, esta blusa es mía. Estoy diciendo lo mismo, pero de dos formas distintas. Entonces, y eso es solo con el pronombre cuando estoy refiriéndome a algo que es mío. Yo, so, el pronombre personal I se refiere a la primera persona singular, yo. Para él, puedo utilizar my o mine. Y cada pronombre personal tiene su respectivo possessive adjective y su respectivo possessive pronoun. Entonces, si estamos hablando de que es I, you, he, she, it, we, they, son 7 por 2, 14. Entonces, tenemos que aprender a usar esos 14. 7, pues, entonces, es mucho. No lo logramos hacer en una hora. La verdad. Lo lograríamos hacer, pero quedarían fundidas de la cabeza y ya no vendrían a la clase de mañana. Ya dirían, no, ya muy complicado, ya no entiendo. Entonces, no, mejor vamos a despacito. Ahorita vamos a la conversación, se la voy a poner una vez más para que luego la puedan practicar en grupos o parejas. Okay. Vamos a ver. Okay. Page 23, Exercise 3, Conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They're mine. Sorry. Okay, that's a conversation. I'm going to create the section group so you can practice with in pairs. Voy a tratar que es 2 a 3. Okay, 2 a 3. Okay, remember to click join or unirse and you can practice with your classmates. Esta ya se las mandé al WhatsApp. Thank you.
No me aparece. ¿O lo va a mandar? Okay, quiero. Supuestamente ya lo había mandado a WhatsApp. No, no, solo mandó los que vimos, visto, que hemos visto ya de los colores de esa conversación. Oh, ahí la puso. Ah, en el dispositivo. Oh, si no dicen, ahí la estuviera, cierto, no la mandé. Solo tomé la foto, pero no la mandé. Ahorita se las mando, perdón. Ahí está. Yo porque del otro, le tomé captura y la mandé del otro teléfono. Okay. Okay, ya se las mandé y ahí igual la tienen. So, pueden empezar, no sé, Jennifer. Le tomé captura y Corina está leyendo. Ah, okay. Con Karina incluida. Ajá, Corina. Okay, so you can practice, pueden practicar dos primero y luego se turnan con la otra o pueden ir uno y uno. Ahí vean ustedes. Okay. Ayer hicimos así, como éramos tres, una empezó primero. Una se quedaba sin participar. No, participaban todas, de un solo participamos las tres. Ah, y después la segunda empezaba primero y así. No sé quién va a empezar. El grupo, alguien está diciendo que se quedó sola, teacher, en el grupo. Ah, sí, veo. No sé si quieren que yo tengo en mi pantalla, yo obviamente lo primero, Jennifer y Yanira luego. No sé si empezamos así y luego Jennifer primero, Yanira segundo, yo no me aparece nadie. Ah, lo que pasa es que Claudia no ha entrado. Voy a mover a Corina. Corina es la que se quedó sola. Y como tampoco no se conectó Xiomara. Ok, ya moví a Corina, pero no me aparece nada. Ok, empiecen. Okay. Entonces empiezo yo primero, si ustedes gustan. Y luego Jennifer sería primero yo, Pat. Luego Jennifer, Julia, luego Pat, Yanira, y después yo otra vez, Julia, y así. Solo que no, es que yo siento que así nos vamos a confundir. No sé si una se queda sin participar ahorita, le dan ustedes dos, y luego la que no ha dicho el nombre ese, digamos, que lo haga con la otra. Vean, como quieran. Ajá, es que sí, o sea... Nosotros siento que nos vamos así, a confundir. Ayer y no salió bien, porque cada quien sabía en dónde entrar. Y... Ah, nosotros lo hicimos así, una se quedó sin participar. Where is my new blouse? What color is it? It's white. It is a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Why? It is mine. It's a disaster. Disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are this? Oh, they are mine. Sorry. Ahora sería entonces Beatriz, no sé con quién de nosotros dos. Dele usted. Yo la voy a escuchar. Comience, vaya, si quiere. Vaya, está bien. Great. Our clothes are dry. What is my new blouse? What color is it? It's white. It is a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. Our clothes are light blue. There's the problem. Is there new blue jeans? Whose jeans are these? Oh, they are mine. Sorry. Ay, entonces ahora creo que sería Stefanelli con Beatriz. ¿Y ahora quién soy yo? Beatriz fue Pat, ¿verdad?
Ajá. Ahora sería. Ajá, y Beatriz, que sea Julia. Okay. Voy otra vez. Es complicado. Bueno. Great. All clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. There's a light blue blouse. Is it yours? No. Okay, we're back again. I heard some of you practicing. Logré escuchar algunos. Lo han hecho muy bien, excelente. Es cuestión de practicar más y más y más. Acuérdense que esto es repetir y repetir hasta que suenen como los gringos. Y sí, veo que muchos han tenido problemas de conexión, lastimosamente. Como los gringos hablando español. Lo oímos, no. Corina. Ay, no. Okay. Bueno, acá están ya casi todos. Bueno, y si no, bueno, solo faltan unos tres. Okay. Esta conversación y luego de la conversación sigue un video. Me imagino que algunos de ustedes ya lo vieron. Explica. ¿Cuándo usar possessive adjectives? ¿Cómo se usan los possessive adjectives? ¿Y cómo se usan los possessive pronouns? Yeah, so we're going to watch the video. Okay, tengo que configurar todo otra vez el sonido. Okay, here's the video I am talking about. In this video, aquí van a hacer una idea de cómo se usan possessive adjectives y possessive pronouns, que es lo que practicamos en la conversación, pero ya lo vamos a practicar más. Possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of. In order to describe belonging. Hi everyone. In this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not. Mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you,
I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grayed out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe S means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. My coworker's computer is white. His computer is white.
Okay, that's the video I wanted you to watch. So, what did you understand from the video? Teacher, solo tengo una pregunta. Yes, Corina. Cuando estamos, dijo ahí, cuando está el apóstrofe en el nombre. Ese es pronombre posesivo, eso es lo que indica. Hay tres, digamos que son tres maneras diferentes de indicar posesión. Ahorita se las envío. Lo que vieron ahorita de último, ya acá está la foto. Ahorita me voy para allá, compartir pantalla. Veamos. Ok, ahorita ya se las mandé al grupo de WhatsApp y es lo que voy a explicarles ahorita. Podemos indicar posesión usando possessive adjective, usando possessive pronouns y utilizando el nombre. No adjetivo, no pronombre, sino que el nombre de la persona. Ajá. Para indicar posesión con el nombre de la persona, se hace esto. Se pone un apóstrofe y una S después del nombre de la persona, ¿verdad? No es el verbo to be, ojo, porque como hemos estado contractando con el verbo to be, que al is para contractar, no. Esto es possessive. ¿Ok? Es otra forma. Es otra forma. Lo que se les explicaba ahí es que lo que normalmente hace la gente, bueno, es lo más, hay gente que lo hace, pero no es lo más normal, es utilizar la of. Of significa de, ¿verdad? Por, yo puedo decir, the house of Corina. The house of Corina is, no sé qué color es, yo voy a decir que es blanca. Okay. The house of Corina. ¿Se entiende? Sí, estoy diciendo la casa de Corina es blanca. Estoy hablando de algo de Corina, de algo de suyo, pero no es normal. ¿Ok? Esto sí se vale, pero no es normal. Lo que puedo hacer es Corina's house. Corina. Es más fácil. Sí, es incluso hasta más fácil y se oye más normal. Corina's house. Yo creo que se entiende más. Se entiende mejor. Corina's house is white. Ok. Entonces estoy utilizando el nombre para hablar de esa posesión. Estoy usando el nombre de la persona. Y están las otras maneras de hacerlo, ¿verdad? Que es, ok, puedo hacerlo de tres diferentes maneras. Puedo decir, ¿te vas a comer una? Ok, puedo decir, no, porque father, lo que pasa con él es que es igual his y es igual en ambas. Entonces no puedo usar. Ok. Si yo hablo de mi hermana, my sister has a black car. Okay. My sister's car is black. My sister's car is black. Okay. The black car is hers. Va al final. O puedo decir her, ya conocemos her car is
Black. O puedo usar el nombre de ella. Se me ha olvidado cómo se escribe el nombre de ella. Bueno, por el otro nombre. Cindy's car is black. Okay. Entonces, de estas tres maneras yo estoy expresando que a ella le pertenece un carro negro. The black car is hers. Este es un possessive pronoun. Se escribe al final y si se fija lleva S. Hers. Pero para él no lleva, ¿verdad? No, para él no. Se escribe igual de ambas formas. Y ahora acá, hers. Seguido del objeto, ¿verdad? Her car is black. Ahora, bueno, si se fijan la diferencia, lo que se les explicaba en el video es cuando se utiliza al final, es possessive pronoun, va al final de la oración y el objeto va antes o en algunos casos no se menciona. Ok, en el caso de estos possessive adjectives, el objeto va después. Y se puede expresar también posesión utilizando una apóstrofe y una S con el nombre de la persona a quien pertenece. Si ustedes se fijan, esto es bien común también en los negocios, como por ejemplo a Guadalupe's Salón. Es bien común en los negocios. El Salón de Guadalupe. Catálogo Guadalupe. Ajá. Rosie's Bakery. La panadería de Rosie. Ajá. El Salón de Guadalupe, la panadería de Rosie. Eso es bien común en cuando se está mencionando un negocio. Entonces, no sé si hay preguntas hasta acá. No. No, como les repito, es bastante contenido. Eso es lo que vieron en la plataforma. Sí, son teacher, las... tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, bueno. Cuando dio los otros ejemplos, y me acuerdo ya. The black car is her. Her. Entonces, ahí yo pensé que se tenía que poner it's, pero no... Quizá porque pensé, Eva, pero pensé que se tenía que poner it's porque estábamos hablando de una cosa. Pero, o sea, ¿puedo hablar de el carro? Ajá. Oh. ¿Pero que no es una cosa también el carro? Sí, no, es una cosa, pero el it's que creo que me está mencionando Corina, ajá, es el possessive de algo. Ok, vamos a ver. No, no, el possessive no. O sea, como estamos hablando, está hablando del verbo to be. No, no es no verbo hay, to no be. Hay. Lo que les dije es que no es verbo to be. Cuando vean esa contracción, no se vayan a confundir y a pensar que es el verbo to be. Eso es lo que les decía. Sí, eso sí lo entendí, pero cuando puso the black car is hers, entonces yo pensé que podría poner it's hers. It's. O sea, en vez de is, it's, porque está hablando del carro, pues por ah, eso. Pero lo que pasa es que como el ejemplo, usted dice aquí, it is. Hers, así pensé yo que se ponía. Lo que pero pasa es que la... si solo digo it is hers, ¿de qué está hablando? Pero con la oración de the black car, pues. The black car is hers. Así era la oración. Ok, ¿verdad? Yo le escribí the black car is hers. Entonces, en vez de ese is, pensaba yo que era it's porque estamos hablando del carro. Poner aquí it otra vez. Ajá. Lo que pasa es que estamos el redundando. It estaría poniendo dos veces el sujeto. Estaría poniendo otra vez el carro y tengo it, tengo dos sujetos.
Entonces. Y ese is siempre es el cero verbo, estar. Ajá. Ajá. Cero estar. El carro negro es de ella. Pues sí. Aquí es cero estar. Y, una confusión algo absurda tenía, pero ya me la aclaro, gracias. No, pero mire, es normal cuando de repente se junta mucho, mucho información, mucho contenido. Y bueno, les voy a hacer la primera presentación que es solo de los possessive adjectives. En el video se les menciona que cada pronombre personal hay que tiene su propio possessive, ¿verdad? Por eso dice personal pronouns and possessive adjectives. Si hablo, aquí el niño dice, yo tengo, obtuve o tengo una pelota. I have got a ball. En inglés americano es I have, pero en británico le meten el got. I have got a ball. Pero es lo mismo, tengo una pelota. I, lo que le decía, it's my ball. Si hablo de algo que me pertenece a mí, es my, ¿verdad? Ahora tú, you have got a ball. Si usted tiene una pelota, yo le digo, es tu pelota, entonces es your, el possessive adjective. Lleva R, ya no es pronombre, es un posesivo, ¿verdad? Para he, ya sabemos que cuando nos referimos a una pertenencia de él, el posesivo que le acompaña es his. Cuando nos referimos a algo que le pertenece a ella, el posesivo que le acompaña es her. Okay, she has got a ball, it's her ball. Es su de ella. Ahora, cuando raras veces una cosa va a poseer una cosa, pero sucede. Por ejemplo, el perrito tiene una pelota, tiene su juguete. Ok, esto es la contracción. It is. Es. Esto es su pelota. Si se fijan aquí no lleva contraction, no la lleva porque este es el posesivo que utilizamos para una cosa, ¿ok? Es its ball, ¿ok? La pelota le pertenece al animalito, al perro. Its ball. We have got a ball, it's our ball. Now, you have got a ball, that's your ball. Para they, utilizamos their. It's their ball. Okay. Remember? No. No. ¿Cuál es, pues? No. No. Me cae mal cuando se trae esta cosa. Okay. I is my. You is your. For he, we use she. For she, we use her. For it, we use it. For we use our. For you, we use your. They, we use their. Okay, so remember, I, the possessive adjective is my. My. Your. He, his. His. She, her. It. We, our. Your. They, their. Y recuerden siempre que después, al mencionar un possessive adjective, este va seguido de un noun, de un nombre, de una cosa, de un objeto, ¿ok? Veamos esta oración. Dice, this is Bart's dog. Este es el perro de Bart. Entonces, ¿de quién es it? Correct. De otra forma. It's his dog. Es su perro. It's his dog. This is Lisa's bike. Dicho de otra forma, it's her bike. It's her bike.
Okay, en esta oración dice I have got a saxophone. Okay, la oración dice yo tengo un saxofón. Entonces, dicho de otra manera, it's my saxophone. My y seguido saxophone. Ahora Lisa le está diciendo, papá, tú tienes una dona. Donut. Ajá. No. Hasta es bien diferente. Dad, you have got a donut. It's your donut. No. No, your. Correct. Your, ajá, porque le está hablando directamente a él. Papá, tú tienes una dona, es tu dona. Ok, el perro tiene un hueso, bone es hueso. The dog has got a bone. ¿De quién es? It's correct. It's bone. Okay, Bart and I. Dice Bart y yo. Bart and I got a sister. It's our sister. And that's it. Okay. Bye-bye. This is just like an introduction. Esto es solo como una intro, ¿verdad? Mañana vamos a seguir practicando possessive adjective y vamos a ir con los possessive pronouns también. So, acuérdense, esta es práctica. Ahorita a lo mejor tuvieron como idea, ¿verdad? En general una idea, ¿verdad? De lo que va a ser miércoles y jueves. Okay, that's, miércoles y jueves les voy a poner muchos ejercicios de esto para que lo practiquen y se vaya memorizando esto. Ahorita, ¿cómo sintieron? Sí. Un poquito. Un poco complicado. Un poco complicado. Es porque es mucha información, pero lo vamos a ir viendo separados. ¿Ok? Mañana vamos a empezar. Es que cuesta diferenciarlos, ¿no? Porque si los aprendemos, está bien. Cabal, ahorita cuesta diferenciarlos porque es mucho. Pero a medida que lo vayamos viendo en partes y practicándolos por partes, se les van a ir quedando. Así es que no se desesperen. Vamos bien con el tiempo y tenemos tiempo para practicarlo. Así es que, okay. We're going to stop here. Thank you for joining today's section and see you tomorrow. Sleep well. Okay, teacher. Bye-bye. 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 Bye-bye.